Irán a juicio los 16 integrantes opositores a la presa La Parota y en Guerrero, que son criminalizados. Pero la pregunta es, ¿acaso así hacen a Lozoya, a Romero Deschamps, entre otros que son acusados de corrupción? Pues no, compas. Pero a quienes defienden la vida son los que irán a juicio y los criminalizan. A través de Desinformémonos, los compas de Tlachinollan, que son los del Centro de Derechos Humanos de la Montaña allá en Guerrero, dicen que ante la apertura del juicio oral en el día de hoy, en el caso contra los 16 defensores de la CECOP, el Observatorio de Derechos Humanos y Tlachinollan reiteran su llamado a que cese su criminalización y anuncian la presentación del caso de detención arbitraria de 25 integrantes de la CECOP ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. El día de hoy se iniciará en el Tribunal de Enjuiciamiento Penal con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tavares, en Acapulco, Guerrero, el juicio oral en el proceso de criminalización contra 16 defensores de la tierra y el territorio integrantes del Consejo de Ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota, mejor conocido como la CECOP. Los 16 defensores se encuentran detenidos desde el 7 de enero del año pasado, acusados de homicidio calificado. Los 16 han sistemáticamente negado estas acusaciones y denuncian que sean en represalia por su acción legítima y pacífica por el respeto de sus derechos al territorio. En la madrugada de ese día hubo un enfrentamiento entre policías comunitarios y personas que estaban en un baile en la comunidad de La Concepción, con un saldo de 2 muertos de la policía comunitaria y 6 personas de la comunidad. El posterior operativo de los cuerpos de seguridad, en el que hizo uso excesivo de la fuerza, tuvo un saldo de 3 campesinos ejecutados arbitrariamente, 25 defensores detenidos arbitrariamente, 9 de ellos fueron liberados a lo largo del proceso y 8 defensores torturados. Ante el inicio del juicio oral el día de mañana, el Observatorio y Tlachinollan reiteran su llamado a que se garantice el derecho al debido proceso de las personas que han sido criminalizadas y que, a menos que existan pruebas suficientes, se ponga fin a la criminalización indebida de los integrantes del CECOP. Además, el Observatorio y Tlachinollan reiteran su preocupación por el patrón de criminalización de las personas defensoras en México por acción legítima y pacífica, que busca tratar de acallar sus voces, y anuncian que, en el día de hoy, han presentado ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU el caso de los 25 integrantes de la CECOP que han sido detenidos arbitrariamente. El caso se sumaría así al patrón de criminalización que ha sido corroborado por el propio Grupo de Trabajo, que en los últimos años ha emitido 8 opiniones en las que declaraba la detención en México de 32 personas defensoras como arbitraria y exigía su liberación inmediata. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, el Observatorio, es un programa creado en el 97 por la Organización Mundial contra la Tortura y tiene por objetivo intervenir o prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Por cierto, es la Federación Internacional de Derechos Humanos, si es que no mal recuerdo, la FIDH, en el cual en conjunto son miembros de Protect Defenders en Estados Unidos, el mecanismo de la Unión Europea para defensores de derechos humanos implementado por la sociedad civil internacional. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan es una organización que trabaja desde el 93 en el estado de Guerrero, al sur de México. Su visión es la de lograr la dignidad y la justicia para los pueblos Nusaví, Me'pha, Nahuas, Nancue y mestizos, trabajando por la vigencia y el respeto pleno de los derechos humanos. Recordar que Tlachinollan es una organización miembro de la red SOS Tortura de la Organización Mundial contra la Tortura. Sí, así se llama. Ok, estos son los números con los cuales pueden contactar para esta situación. Y la verdad, como les digo, a los que enjuician son a los que defienden la vida. A los que no, pues por lo regular son quienes se dedican al desvío de fondos, corrupción, ser criminales, robar tierras, entre otros. Esto es una injusticia, de verdad, compas, esta situación que ocurre allá en el estado de Guerrero. Pero vamos a estar al pendiente y espero que se haga justicia, compas, porque esto no es justo. Saludos, compas.